El traje tradicional de Japón, el kimono. En el pasado, esta era la prenda de todos los días. Hoy, se usa sobre todo en ocasiones especiales y en ceremonias. El origen del kimono se remonta al siglo VIII. Sufrió muchos cambios antes de convertirse en el kimono que conocemos hoy. Hecho en una gama de colores y estampados que no tiene límite, el kimono expresa la amplia sensibilidad de estética de Japón. La región de Tango se encuentra al frente del mar de Japón, al norte de la prefectura de Kioto. Aquí se fabrica casi el 70% de la seda para la tela de los kimonos. La tela se llama Tango Chirimen. En el Festival del Kimono, un evento anual de la región, las calles se llenan de gente que luce orgullosa sus kimonos favoritos. La superficie corrugada es lo que hace especial el tejido Tango Chirimen. Estas estrías finas e irregulares reflejan la luz de forma aleatoria, aportando profundidad y riqueza únicas a los colores de la tela. Tango Chirimen tiene 300 años de historia. Su producción implica muchos procesos y es un trabajo muy especializado. La creación de las arrugas en la tela es uno de los procesos más complejos. Primero, el hilo se retuerce con mucha fuerza a gran velocidad. El hilo retorcido se teje luego en una tela. A continuación, la tela se sumerge en agua caliente para limpiarla. En el agua caliente, el hilo retorcido se afloja y trata de volver a su forma original. Es esto lo que produce las singulares estrías. La tela adquiere un brillo muy hermoso. Es por eso que nuestra tela está muy valorada y se usa para kimonos de la más alta calidad. Recientemente, los diseñadores de kimonos han estado buscando sus motivos fuera de Japón. Este kimono está inspirado en uno de los glaciares más famosos de Argentina. Hilos plateados y azules se entretejen para sugerir las corrientes de hielo derretido en la superficie de los glaciares. Este proyecto fue para mí una gran oportunidad para conocer otras culturas y al mismo tiempo comunicar la cultura japonesa al mundo. Una de las más antiguas tiendas de kimonos de Kioto es al mismo tiempo una de las más audaces. Este fue un proyecto entre diseñadores de Japón y el Congo. Históricamente, la gente se sentía libre para hacer los kimonos que quería. Por eso decidí mezclar con libertad materiales y diseños de África con elementos tradicionales del kimono. Creo que nos mantuvimos fieles a la esencia del kimono. Esta es su última creación conjunta. En África, dos corazones que se tocan tienen el significado tradicional de unión o vínculo entre dos personas. El cuello y las mangas llevan un diseño arabesco de bit que en Japón simboliza vitalidad. Creo que es posible la colaboración. Es como crear complementos entre nuestras dos culturas. A través de los siglos, el kimono mantiene su encanto de siempre. Las influencias del extranjero están llevando este símbolo del Japón tradicional hacia nuevas e interesantes direcciones.